Después vino a mi casa Mateo Acosta, el 10 de Brown de Adrogué. ¿Cómo andas, Mateo? ¿Bien? ¿Qué te vamos a hacer? ¿Qué tenés ganas de que te haga? Un degradé ahí. Bien. Como se usa ahora. Bien, bien. Bajito por lo que veo. Sí. Usás la 10, pero jugás de 9, ¿verdad? Sí. ¿Por qué usás la 10? Este torneo siempre usaba la 9 o la 7 en algunos casos. Y bueno, este torneo el técnico me comunicó que usé la 10. Que nada, era una manera como de mostrar un poco de cariño o algo más. No, pero la 10, la 10. Pero bueno, ¿no? Siempre es un mito ahí en el fútbol argentino que usa la 10, viste, como que siempre lo miran diferente. Claro, pero claro. A mí la verdad que no me cambiaba nada. Pero bueno, contento porque te dan una responsabilidad a uno que por algo será. Voy arrancando porque si no. Sí, no, lo tomo con naturalidad, no tengo problema. ¿En qué clubes jugaste más o menos? Y arranqué en Tigre, después me fui un mínimo paso a la segunda de Ecuador, un equipo que ahora ya prácticamente no existe. Y bueno, nada, me costó mucho el tema de no cobrar, de estar en otro país donde yo no conocía, pasé a. De estar en mi casa, en claro. Capital, a un pueblo llamado Chone, que era. ¿Cómo se llamaba? Chone. Era feo, pero cosas raras también, como por ejemplo un día abrí la ventana de mi casa y apareció un tipo vendiendo leche arriba de un burro con un tarro y lo metía en el tarro. Claro. Y digo, yo tenía 19 años, tampoco estamos hace. No sé, en 1990. Sí, ¿cierto? Sí, obvio. Ya existía, me acuerdo, yo tenía Blackberry, o sea, no era que estábamos en la prehistoria, no podía vender un tipo en un burro leche, era una locura. Claro, en Ecuador. ¿En dónde estoy? Ecuador, me volví a Argentina, como pude, y un amigo que hizo un medio conmigo en Tigre, era de un pueblo de Córdoba, llamaba Morteros, en el pueblo, sí. Y el equipo del pueblo jugaba un Federal B. Y nada, tuve un año, la verdad, hermoso, donde me fue bárbaro, donde el equipo, en vez de pelear el descenso, peleó el ascenso. Hice muchos goles, me fue bien, y bueno, ahí yo siempre digo que ahí saliste, digamos. De ahí inició mi carrera. Ahí nació en Tigre. Porque la verdad, eso me dio visibilidad para un montón de cosas, y pude saltar de categoría, ahí salté a Libertadores Sunchales. No sé, ya ahí era otro tipo de responsabilidad, ya pasaba de ser un chico a llevarme para pelear el ascenso, entonces claro. Era otra responsabilidad, pero bueno, lo tomé con naturalidad y estuvimos ahí cerca, perdimos la final con Talleres de Córdoba en la cancha de Kempes. ¿En el Kempes? Con 50.000 personas, pasé de ¿Ese jugar... fue tu primer partido con mucha gente? Y ahí me cuenta que ya era otra cosa, que ahí ya había dado otro paso, donde era jugador profesional, donde ya los ojos iban de otro lado, pasaba de ser un chico a que ya dependía de un montón de cosas. Y tenés un partido, seguramente, mejor dicho, ¿qué partido tenés que no te lo olvidás más? No sé, no. O el peor, si querés, también. Pero, el peor, siempre me pasa el peor. Sí, no, el peor tengo, y eso sí, eso no me olvido. Quizás el mejor, no me cuesta decirlo yo y prefiero que lo diga otro antes que uno mismo, ¿viste? Pero el peor sí, contra el Boys y contra Santa María, dos goles abajo del arco, increíble. Sí. ¿Tenés qué 9 tenés como referente? A mí el chico me gustaba mucho Ronaldo, el gordo. Ronaldo. Y hoy en la actualidad no tengo uno definido. Sí me gusta Lewandowski. Pero no me gusta el 9 estático, no sé, te dicen, no, viste todo, este chico que quiere hacer Palermo. Obviamente que Palermo es un animal y todos dicen que llego a ser Palermo, pero totalmente. Si me vas a elegir quién quería ser, y obviamente me hubiese encantado ser el Gordo Ronaldo es un fenómeno, tiene un complejo en Ibiza ahora. Un conocido mío está laburando con él y ahora juegan al pádel juntos. Sí, aparte es dueño de un club de Valladolid, no, es un tipo que hizo una carrera enorme. Sí, enorme. Bien, y me contabas que tu novia juega al fútbol también. Sí. Está bueno que yo lo estoy viendo todo el tiempo ella. Claro, pero yo no sé qué ven ustedes. ¿Con quién? O sea que ella es tu novia. Ella es mi novia. Pará. ¿Ella es la mía o es otra? Espera que corte acá un poquito porque me estaba concentrando en. No, de última como que no sabía que jugaba al fútbol. Eso es una buena. Claro. Muy bien, ah, claro. Ah, ¿son periodistas? Ah, vení. Cabrón, cabrón. Cabrón, boludo.
No, hey, yo soy barbero y hago casas. O sea, nada que ver con esto, ¿no? Ah, ¿tu novia juega al fútbol? Sí, en Boca. ¿En Boca juega? Sí. Bueno, bueno, escúchame y contame alguna anécdota. Todo el fútbol siempre tiene anécdotas buenas y anécdotas malas. Sí, tengo un par. Bueno, contame las que son quieras. Son medias locas, medias raras, viste, también. Porque contame lo más raro que tengas. Lo más raro, la verdad, sí. Que es raro y es medio catológico también, porque pasaron cosas. Pará, ¿se puede contar, Cami? ¿Se puede contar todo? Sí. Nada, yo concentraba con un compañero que se llama Patricio Cucci, que ahora juega en Instituto de Córdoba, estuvo jugando en Colombia, en Atlético Nacional. Concentrábamos juntos y jugábamos mucho en la Play. Pero hasta altas horas. Sí, sí, a pleno. Porque nada, a él le gustaba jugar mucho, a mí también, y como yo... ¿Se gritan los goles en el FIFA? Sí. Se gritan, se tiran al piso, todo. Sí, nos gritábamos de todo. Yo un día revolví mi joystick, lo revolví contra la pared, se rompió. Pero esa noche jugábamos como hasta las 4 de la mañana. Claro. Entonces, yo nada, me tenía ganas de ir al baño. O sea, de hacerlo seguro, ¿viste? Claro. Y él no quería que pare porque quería que siga jugando, que juegue a la Play. Me estaba ganando, porque yo de verdad, nosotros no le ganaba nunca. No le ganaba nunca, o le ganaba un partido de vez en cuando, pero él me ganaba muchísimo más. Entonces Pato me dice, bueno, anda al baño rápido, así seguimos jugando, dice. Pero apurate. Una gana jugar el Pato. Quería jugar el último partido, porque eran 4 de la mañana. Hago rápido lo mío y el baño de Java Johnson tenía como el botón del inodoro pegado a la pared. ¿Pero viste ese el botón cuadrado? El que sí. Vos tocás, el de los baños, que vos tocás así para adentro. Claro, se ve que yo lo toqué fuerte y salí rápido, viste, para de vuelta para la habitación para seguir jugando. Nada, seguíamos jugando hasta que en un momento sentimos agua en los pies, ¿viste? Sí, todo. Toda la alfombra. Agua. Y en un momento aparece flotando en la habitación. De... ¡No! El botón quedó pegado a la pared. El agua subió, no paró. Y 4 de la mañana, como le decíamos a la mina de mantenimiento, que venga a limpiar todo eso. La alfombra toda inundada. Yo, Pato tiraba en el... Se moría. Si echaron la culpa a vos, más vale, fuiste vos. Se sabía que había sido vos. Todo mío. ¿Lo conociste al Diego? No tuve la suerte de conocerlo. ¿No tuviste la suerte? ¿Te hubiese gustado? Sí, pero... Soy más de la época de Messi, entonces... Claro. Si me vas a elegir, prefiero... Si me vas a elegir a uno de los dos, obviamente. Los dos son dos locuras, ¿no? Pero me encantaría conocer a Messi. ¿Tres deseos que tengas a futuro? El primero, que Brando Arobé entre al reducido. El segundo... Nunca me tocó y que me gustaría hacerlo, el goleador del Nacional B del torneo. Y el tercero, que bueno, jugar en primera. Bien, bueno, vos sabés que acá nosotros tenemos el tótem de acá de Simio, que es nuestro Diego Armando Maradona, que te va a cumplir estos. Chau del Diego. Te arrancaste la cabeza al Diego. No, el Diegote. No, boludo. No te la puedo creer, Diego, yo creo que esto es una maldición. Bueno, nosotros acá en Simio tenemos un tótem, lo tenemos al Diego, que él te va a cumplir los 3 deseos que vos pediste. Diego, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, por esto, que la verdad que la pasé muy bien, es algo distinto a cualquier tipo de notas, entonces... Y bueno, te voy a dar unos regalitos que tenemos para vos. Acá tenemos los chicos de Baum. Una remerita. Y una cervecita, no sé si tomás. Pero un rato libre. Tengo un rato libre, por ahí no. Y tengo también un vinito para que les guste. Es un asadito de domingo. Bueno, muchísimas gracias. Esto para que te lleves todo ahora. Yo también te dejo un regalo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Mate, mira la 10. Bueno, gracias, Mate. La verdad que está buenísima. Seguramente la sorteemos. Dale. Y bueno, ¿me la firmás? Dale.